Hola, a todos. ¿Qué tal? Hi, everyone. Welcome back. Welcome back to this complete course of the Spanish language completely for free. My name is Virginia, and I'm here to help you learn Spanish. We are in the seventh lesson. Um, so it's still level A1, and I'm still speaking English. Because um, I need you to understand me, you're still beginners, and if you haven't watched the previous lessons, I suggest you do. We have seen Unit One and Unit Two. We're following the complete curriculum of Aula Internacional book, that is Aula Internacional Uno, that is the book uh, used in most uh, schools. So um, we are going to begin with Unit Three today. Let's see. Um, so, what you saw in the previous units is um, introducing ourselves. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia. Soy Argentina. Sí, soy profesora, etc. Then we saw por, para, por qué, to speak about the reasons why we do something. Estudio español por mi trabajo. Estudio español para trabajar. And then we saw querer, quiero for future plans, quiero viajar el próximo mes. And we saw also the present tense, pretérito, the de presente del indicativo. Mm, vivo en Londres. Trabajo en en casa. Eh, como carne. So uh, how we use the present, the simple present tense. What we're going to see today is ser, estar, y hay. Mm, these are. These are a problem, these are set and stuff, uh, mostly. Um, entonces, es una lección muy importante. Let's, let's begin. I will be speaking a little Spanish and I will help you a little bit with English. Vamos a comenzar con revisión, ¿sí? Revision. Always we begin with revision. Presente del indicativo. ¿Mm? ¿Qué quiere hacer Carla? Ojo, ¿qué quiere hacer? So here you should be thinking, are we speaking about intentions or is it something that she does already? ¿Mm? ¿Qué quiere hacer Carla? ¿Qué hacen Javier y Luis en casa? ¿Qué hace Rocío los fines de semana? ¿Mm? Podemos pausar, pensar, Escribir, sí, mirando las fotografías. Vamos a ver las respuestas. Bien, ¿qué quiere hacer Carla? Carla quiere visitar el museo. She wants to do this. Yes, she's still, she's not doing it. She doesn't do it. She wants to do it. Quiere visitar. That's why we use querer. ¿Qué hacen Javier y Luis en casa? Cocinan tacos mexicanos en casa. This is what they do at home: cocinar tacos mexicanos. Ellos cocinan tacos mexicanos. ¿Qué hace Rocío los fines de semana? Lee, to read, lee libros y revistas. Revistas y magazines. if you don't know we have master spanish magazine i have created my own magazine and i always invite learners to write an article or a text and i will um, publish it on the um, in the magazine it's a monthly magazine we already have the articles for next month but you can always write and uh, send me your article and we will post it yes yeah? so i'll make sure that you will, get, you will get feedback and then post it in uh, our Master Spanish Magazine. If you need more information, you can visit my website www.virginiaocana.co.uk. .virginia, Bien, vamos a comenzar. ¿Vistos? ¿Dónde está Mendoza? Vamos a describir lugares. Describir. ¿Mm? Ahora vas a aprender los famosos verbos ser, estar y haber. ¿Qué vamos a ver? I always divide the lessons de each unit in three lessons. This is lesson one. Today we are here. El verbo ser, estar y haber. Tomorrow, el clima, the weather. Muy importante. ¿Qué versus cuál? And the third class, el superlativo. Artículos indeterminados y cuantificadores. Vamos a comenzar con esto. Ser, estar y haber, para hablar de lugares, places. Observa la siguiente información sobre España: ¿Mm? Capital Madrid, lenguas oficiales: el español, el catalán el vasco y el gallego clima the weather templado sí medio templado no hace frío no hace calor templado moneda el euro un producto importante el aceite oil población las personas 48 millones de habitantes, un plato, comida típica o típico, la paella, lugares de interés turístico, ¿sí? la Costa Brava, la Alhambra, la, fama, la Sagrada Familia, las Islas Baleares, ¿m? Ibiza, Mallorca, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces esa es información sobre España. Ahora vamos a hablar de tu país. ¿Sí? Piensa cómo es la capital en español. Lenguas oficiales, el clima, la moneda. We still haven't seen the weather, so you, you should look it up maybe if you don't know. Moneda un producto importante ¿Mm? la población un plato comida típica lugares de interés turístico where tourists go in your country ¿Mm? tu país we're speaking about your country so i give you some time to complete you can post this and do it if you need some words you can look them up you can ask me in the comments Vamos a... Eh, bien esto this is personal for each one of you but for example if it was for me I would say capital Buenos Aires lenguas oficiales el español clima frío calo calor eh, templado todos los climas moneda el peso un producto importante la carne población no sé un plato típico, eh, el asado y lugares de interés, cataratas de Iguazú, Patagonia, Buenos Aires, Mendoza, etc. ¿Sí? Bueno, para hablar de lugares necesitamos vocabulario. ¿Mm? So we are going to describe our country, or we are going to describe cities. So we need this vocabulary. Yes, in order to remember vocabulary, I suggest that you repeat, that you, you know, stick post its everywhere in the house, repeat, repeat, read, listen, and everything, so that you don't forget. Ahora repite, sí conmigo, el puerto, el. Pueblo de Town, repite el río, río, el lago, el bosque, de Forest, el desierto. desierto we have a pronunciation lab if you want to join you can see the links below actually this week on wednesday we have the second edition of the pronunciation lab you are invited to join us el desierto el volcán la selva la playa o la playa la ciudad the city you observe how we use the article la o el depending on the feminine or masculine. We saw articles yesterday. I suggest this is a complete playlist. I suggest that you go through all the classes. See? ¿Sí? Yeah. Tenemos un texto. Mm, this is our first reading. Lee. Este blog lee is to read. Este blog. Y responde. ¿En qué país está Marta? ¿En Islas Galápagos? ¿En Argentina? ¿O en México? Islas Galápagos no es un país, this is my fault. It's Ecuador, it's the country, it's not Isla. Islas Galápagos is in Ecuador, yes? Entonces, ¿en Ecuador o Islas Galápagos? ¿En Argentina o México? Mm -hmm. So we will answer where she is in, in one of these places after reading. See? ¿Sí? Tenemos una foto también. Yo voy a leer en voz alta. I will read aloud so you can um, uh, listen to the pronunciation, then you can try reading on your own. Aquí todo es precioso. Hay unas montañas nevadas. maravillosas. Están en el oeste y son increíbles. Hoy estamos en Santa Cruz, que está al sur del país. La gente es muy simpática y todos son muy amables. La comida también es muy buena. El asado es el plato más típico, pero hay muchas cosas ricas. Mm, ricas, <coughs> perdón. Hace mucho frío y el clima es muy seco. Nieva mucho en invierno. Mañana vamos al parque nacional Peito Moreno. Para visitar un glaciar que está dentro. Tengo muchas ganas porque dicen que el glaciar es muy bonito. Hay muchos parques y hay algunos pueblos también. We saw the word pueblos before in the slide previously. Luis y yo queremos visitar una ciudad que se llama El Bolsón. Allí hay una grande comunidad hippie que queremos ver. Y después vamos en coche a Chile. ¿Dónde están? ¿Dónde está Marta? ¿En Ecuador? ¿En Islas Galápagos? ¿En Argentina? en México. Mm. Veamos, Marta está en Argentina, ¿sí? Porque quiere cruzar en coche a Chile, que está al lado, y por los glaciares, ¿sí? Esto es Patagonia. So, When you read a little text, it's not important to understand absolutely everything. Even me when I read the newspaper or when I read some difficult literature or poems, I don't understand absolutely everything, but the important thing when reading is to understand the complete context. What I suggest is that you don't look up every single word because this is very demotivating in the long term. you you might do it for one day, for two days. But then you will get very tired and demotivated, and you will stop reading. So, what I suggest is that you read once, and then you read again. You the first time you read quickly is like scanning, and then you read it again, and maybe a third time if you need to. It's the same as the listening. Yes, the listening is this exactly the same. You don't need to understand absolutely everything. It's just the idea what they're talking about, the, the specific information that the exercise is asking you to to do. To 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 Identify, so in this case, it's where is she? So that's all you need to know. The rest you can ignore, although it's good to try to understand as much as you can, but don't get too worried about understanding every single word. Yeah. Mm? Um, entonces, Marta está en Argentina. Vamos a analizar los verbos ser, estar y hay. Acá tenemos ser, so ser is the infinitive verb. Remember infinitives finishing ar, er, ir. We saw this in the previous classes. Er, ser, to be. Mm -hmm. But if we conjugate ser, it becomes es y son in the third person. See, it would be like is and ar. Okay. Singular y plural. "-Estar", it's also the infinitive, that's why it finishes in an R. We conjugate it, it's esta. Y están, ¿sí? Y I, we will just see it in this way. Mm? This, this verb is, uh, is quite complete. And, and I'm not going to go there, just let's just focus on I for now. That it means there is, there are. Mm? Está aquí, I. ¿Sí? Solo I, para plural y para singular. Vamos a leer el blog nuevamente y vamos a escribir en los cuadros las frases que contienen es, son, las que contienen está, están y hay. So we will look for examples of phrases with es, with son, with está, están y hay. The phrase, not just the word, the phrase, ¿sí? If you want to download and print these slides, you find them also below. Um, I have created them, but they are exactly the same as the book Aula Internacional Uno. You can also buy the book if you want to. But my slides also have the links to the audios in the book. I think you have a CD. I don't know if you have a CD player. That's why I made it easier for you to, to just um, download these slides. See, you have it below. Yeah. Entonces, um, sorry, take your time, see, go back and try to take the, the examples with S, es. son, está, están y hay. Puedes pausar, tomarte tu tiempo. Bien, respuestas. Con es. Aquí todo es precioso. Son increíbles. La gente es muy simpática. Todos son muy amables. La comida es muy buena. El asado es el plato más típico. El clima es muy seco, dry. El glaciar es muy bonito. ¿Mm? Entonces, singular es plural son. Vamos con está y están. Están al oeste, está al sur del país, un glaciar que está dentro. Y vamos con hay. Hay unas montañas nevadas maravillosas, hay muchas cosas ricas, hay muchos parques y hay pueblos. También allí hay una grande comunidad hippie. Vamos a analizar qué, cuál es la diferencia entre es, entre está, entre hay. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a ver el uso. Sí, acá. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, recuerda que hay es is there, is there are. En mi país hay completamos en mi país en my country hay restaurantes lagos you have some vocabulary by now see ¿Sí? you can go back here and you can mention what's in your country estamos entonces en mi país hay en mi país no hay por ejemplo en mi país no hay volcanes I think there are not If I'm wrong, please correct me, but I think there are no volcanoes. Mi país es increíble, bonito, grande. Mi país está, sí. Look at the examples: está al sur, está al oeste, está en Sudamérica. ¿Mm? So, always, when you need to complete an exercise, look at the examples below. Um, before. And with ese son, por ejemplo, es precioso. La gente es muy simpática. La comida es muy buena. ¿Mm? Um, en mi ciudad, now the city. En mi ciudad hay. En mi ciudad no hay. There isn't. Or there aren't. Mi ciudad es como es. Y mi ciudad está. El lugar. ¿Sí? Bueno, estas son sugerencias, posibles respuestas. This is what maybe you said. Yes, there's not a fixed answer. En mi país hay playas bonitas. En mi país no hay volcanes. Mi país es precioso, muy bonito. Mi país está en Europa. En mi ciudad hay un río. ¿Recuerdas lo que es río? River. En mi ciudad no hay selvas. ¿Recuerdas lo que es selvas? ¿Mm? Mi ciudad es moderna y maravillosa. Mi ciudad está en el sur del país. ¿Mm? Bien. Vamos a ver a analizar cuándo usamos ser, estar y hay. Ser lo usamos para describir y definir lugares, personas o cosas. Please remember this because students tend to forget even when they are advanced, you know, they always mix ser and estar. Ser. Para describir, we use it to describe how a person is, how a place is, how an object is. See, ¿sí? describe and define to say what it is. See, ¿sí? esto es una un bolígrafo. So this is, para okay, para definir, es azul. And now I'm describing it. Es azul. See, ¿sí? it's blue. Entonces, para describir y definir. Esto es un bolígrafo, es azul y blanco. Ser más adjetivo. So, to describe, we will use an adjective after ser. Bolivia es muy bonita. Los peruanos son amables. Hmm? We will see adjectives in the next slides for you to describe. Ser más sustantivo. If we are going to define. We will use a noun after ser, Por ejemplo, es un bolígrafo. Bolígrafo es a noun. Es azul. The color is an adjective to describe. México es un país muy turístico. Las rancheras son canciones típicas. Sí, por favor, muy importante esto. Recordar. Acá tenemos una fotografía de Bolivia. Acá de las islas Galápagos, en Ecuador. Bien, vamos a ver estar. Estar lo usamos para expresar ubicación, location y lugar, and place. Sí, por favor, don't mix it and star. I know it sounds easy now, but then when you practice, you will mix them. Ser y estar, sí, separados. Estar para expresar ubicación y lugar. Yo estoy en Londres. Tú estás en Estados Unidos. Él, ella está en su casa. It's where things are. Nosotros, nosotras estamos en México. Vosotros, vosotras estáis en Chile. Ellos, ellas están en la oficina. Ejemplo, la Giralda está en Sevilla. Mm. O oh, la Torre Eiffel está en París. Las islas Galápagos están en el Pacífico. Why is this confusing for English speakers? Because you don't separate it in English. In English you just say is for estar and for ser. You say this is a pen, it is blue. It is in my house. So you use the same verb for the three, but in Spanish we separate them. So please, please, please try to remember that. Entonces, lugar, location. Hmm? Bien. Vamos a analizar. Bueno, I, I. It's easy because it's the same as in English, but here it's even easier. We don't have uh, there is, there are, plural singular. We just have I. Yes, for both. Hay para expresar existencia, to say that something exists. En mi casa hay un bolígrafo. There is a pen in my house. ¿Mm? Entonces, en Mendoza hay muchas montañas. En Paraguay hay dos lenguas oficiales. En Venezuela hay petróleo. En España no hay selvas. ¿Sí? Bien. Yeah. Acá tenemos adjetivos para describir. I told you that when you describe, you need adjectives. Here you have a few. La comida típica es muy buena. Mm, buena para la comida. Todo es precioso. Mm, beautiful. Templos antiguos. Mm, old, antiguos. Playas maravillosas. Mercados muy conocidos, muy populares, lagos increíbles. La gente es muy simpática y amable. To describe people, don't say the food is amable. Yes, yeah? so try, try not to mix. That's why I said the food is this, the place is like that. Try to use the few ones that you know. It's okay if by now you just know five adjectives, but don't mix them. See. And to speak about people, we say uh, simpática, amable, mm, buena, we can say also. ¿Sí? Bien, recuerden, con adjetivos hay que repetir, repetir, practicar y practicar. Bien, vamos entonces, uh, let's see if you remember now. Revisión del vocabulario. Vamos a definir esto. Esto es... Un qué es? ¿Qué Una ciudad, no. Es un look de picture. Y es, ahora lo vamos a describir con los adjetivos. ¿Mm? Esto es un y es, tienes que describir. Esto es un. Y es. Not the animal, but the whole place, yes, because we saw forest. ¿Mm? Bueno, acá están las respuestas. Es un lago. Es precioso. ¿Mm? O es increíble. Es un puerto. Es muy popular. Es antiguo es un bosque forest. es maravilloso. es muy bonito. sí. bien. y tenemos un audio. vamos a escuchar y vamos a completar. bien. vamos a ver acá. one second. where is it? Hmm. Tenemos problemas con el audio. Creo que a un poco de tiempo. Aquí está. Buenos Aires es la capital de Argentina. Está en Latinoamérica. Está en el este del país. Un minuto, ¿eh? Vamos de nuevo. Sorry. Vamos de nuevo. Buenos Aires es la capital de Argentina. Está en Latinoamérica. Está en el este del país. Es preciosa. Es antigua y moderna. Es bonita. La gente es muy agradable y simpática. La comida es muy buena. Un plato típico es el asado y las empanadas. Hay muchos monumentos, museos y restaurantes. Ok. Una vez más. Soy yo hablando, pero va muy rápido. Vamos a ir una vez más, ¿sí? In the classes we usually do it twice. Buenos Aires es la capital de Argentina. Está en Latinoamérica. Está en el este del país. Es preciosa. Es antigua y moderna. Es bonita. La gente es muy agradable y simpática. La comida es muy buena. Un plato típico es el asado y las empanadas. Hay muchos monumentos, museos y restaurantes. Sí, ¿qué tal? Vamos a controlar acá. Buenos Aires es la capital de Argentina, está en Latinoamérica, está en el este de East del país. Es preciosa. Es antigua y moderna, es bonita. La gente es muy agradable y simpática. La comida es muy buena. Un plato típico es el asado y las empanadas, asado is like barbecue. Hay muchos monumentos, museos y restaurantes. ¿Sí? Bien. Yeah. Again, if you download this slides with the audio, or you can watch this video and go back and listen to it as many times as you need to. Bien, ahora vamos a hablar de un lugar hispano. Hmm? Think of a place in Spain or Latin America. Entonces, ta 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 es, and we have to define it. For example, um, eh, Lima es la capital de Perú. Ejemplo, ¿sí? Esta location en. Es, descripción, Now we use adjectives to describe. La gente es, we also describe people. La comida es, descripción. Un plato típico es el ceviche, por ejemplo. Hay montañas, lagos, etc. Existencia. Sí, this is a great exercise to put everything together. You can think about any place and try to complete it like in this example similar but with another place bien yeah. acá tenemos again always take your time I'm just in doing this in video I'm moving forward but you can post this um, posibles respuestas Valencia es una ciudad de España está en el mar Mediterráneo es preciosa y moderna la gente es muy sociable. La comida es muy buena. Un plato típico es la paella. Paella comes originally from Valencia, ¿yes? ¿sí? Hay playas, monumentos y cafés. ¿Sí? Bien, hemos terminado la, unidad, la lección 1 de la unidad 3. ¿Mm? Mañana vamos a continuar con la clase 2 de la unidad 3. que es el clima, ¿sí? The weather tomorrow. Estamos alguna pregunta. Please don't forget to subscribe, to like this video if you uh, if it was useful, to suggest it to friends, to share it to everyone who wants to learn Spanish. I'm here every day. Um, helping you. This is the same as if you attended um, a course. I'm using a bit more English because you are not there to ask me questions, so it's it's difficult when we're just recording videos. If I if at this stage I only speak um, Spanish, is going to be difficult for for you, especially if you're in countries where the language is very difficult. But remember that you also need to speak. This is the difference between the classroom, I mean, a real classroom. And that's why I suggest that you can start considering joining. Um, one of my courses that I leave below or the conversation sessions or just try to look for a language exchange or if you have um, Spanish speaking uh, friends or a neighbor or anybody just I, I please um, try to practice even if it's just the phrase even if it's just introducing yourself like hola mi nombre es, that's fine but you need to put yourself out there and practice because a language is about communication. Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver mañana. Chao, chao.